Ven Espíritu Santo o epíclesis. La comunidad cristiana que se reúne para la fracción del pan o para celebrar la Eucaristía o para vivir la misa es precisamente una comunidad de oración. Y no hay mejor oración que podamos hacer que ven Espíritu Santo, invocarlo. Es precisamente eso lo que significa la palabra epíclesis que es invocar al Espíritu Santo. La epíclesis es la petición que se eleva al Padre para que envíe el Espíritu Santo sobre el pan y sobre el vino y lo transforme en el cuerpo y la sangre de Jesús. La iglesia debe de vivir en una continua epíclesis, llamando, invocando al Espíritu Santo para que siempre nos asista. Pero de un modo muy especial, les suplica que así como formó en las entrañas de María el cuerpo de Jesús, así también forme el cuerpo eucarístico del Señor en el pan y el vino. Al empezar las palabras de la epíclesis, el sacerdote extiende las manos sobre el pan y sobre el vino, de tal manera que las manos formen una sombra visible y una luz invisible, la del Espíritu Santo de Dios, que va a transformar esa ofrenda. En este momento toda la asamblea debería de estar invocando al Espíritu Santo. No me refiero a que lo haga de una manera verbal, a voz alta, no, sino que debiera de ver lo que está sucediendo en el altar. Yo creo que para este momento en la mayoría de los países y en cualquier cultura, en este momento de la epíclesis, todos estamos de rodillas, si puedes ponerte de rodillas, pero no es para que agaches la mirada, sino más bien como suma reverencia, como saber que el Espíritu Santo está actuando en este momento y para estar prestando atención en lo que sucede en el altar. Junto con el sacerdote, también nosotros debemos de estar invocando al Espíritu Santo, no con palabras que se nos ocurran en ese momento, sino uniéndonos a lo que el sacerdote está diciendo en ese momento, en nuestros labios quizás cerrados, pero en nuestro corazón haciendo un eco e impregnado de fuego al estar escuchando y pidiendo que descienda el Espíritu Santo. Ahora, nosotros no somos una asamblea como de testigos mudos, sino que más bien debemos de ser una asamblea comprometida que diga, Padre, envía tu espíritu transformador y con la actitud de que así como el espíritu sin dudarlo va a transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Así también transforme en el cuerpo de Jesús todo lo que hemos puesto sobre el altar. Y para este momento de la celebración, ¿qué es lo que hemos puesto sobre el altar? Toda nuestra vida, todo lo que nosotros somos, todo lo que hemos hecho, todo todo lo que quienes nosotros somos. Por eso nuestra oración y nuestra insistencia y nuestro clamor debe de llegar no solo al altar, sino que se desborde del altar hasta donde nosotros estamos en el día de hoy, cualquiera que sea el momento y la situación de nuestra vida. Ahora, el sacerdote con palabras similares, dependiendo de cuál es la plegaria eucarística que usa, va a decir frases como esta: "Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu" o que este Espíritu santifique estas ofrendas para que sean cuerpo y sangre de Jesús. O, envía sobre nuestro sacrificio tu Santo Espíritu, testigos de los sufrimientos de Jesucristo. O, que habite y sea derramada la gracia del Espíritu Santo sobre este pan y este vino. Es decir, este momento es muy claro, sin boca al Espíritu Santo sobre el pan y sobre el vino. Es el único momento eh, donde el sacerdote hace precisamente este gesto sobre el pan y sobre el vino. Ahora, la relación que tiene el pan eucarístico con el Espíritu Santo es muy fuerte. Incluso encontramos a muchos primeros cristianos que hablan de una manera tan hermosa al referirse del pan eucarístico como la obra del Espíritu Santo. Pudiéramos nosotros leer a San Juan Damaseno, que cuando él habla dice, la Eucaristía es la nueva mies fecundada por la lluvia del Espíritu Santo. También leemos en San Efrén que dice, es el pan que amasó y coció el Espíritu Santo. Eh, la beata Elena Guerra dice: Es la delicia del Espíritu Santo. Y también el teólogo Max eh, Turian dice: Es el don del Espíritu Santo. Eh, San Efren, fíjate lo que dice San Efren, me gusta mucho. San Efren dice: Quien comulga recibe Espíritu Santo y fuego. Es decir, lo que el Espíritu Santo ha hecho en el pan y en el vino, también lo hace en la persona que comulga con Jesús. No es algo que está ahí secreto, que pues ya sucedió allá. No, es que lo que sucede en el altar debe de suceder también en la vida de la persona que recibe ese pan. Me gusta mucho esa, esa frase. Quien comulga recibe Espíritu Santo y fuego pues claro, porque al aceptar a Jesús como el Señor de tu vida, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, no pudiera ser de otra manera. Incluso en muchas iglesias, de una manera muy antigua, el copón en donde se ponían las hostias ya consagradas y que no fueron consumidas en la Eucaristía, en muchas iglesias ese copón tenía la forma de una paloma, la forma de, de, de una paloma que representa, la paloma sabemos que es un símbolo del Espíritu Santo, precisamente por esa estrecha unión que había en la concepción de los primeros cristianos de el efecto del Espíritu Santo en mi vida cuando pasamos y comulgamos. En este momento no estoy hablando de la comunión, estoy hablando de lo que es la epíclesis, ese momento donde se invoca el Espíritu Santo sobre el pan, y el vino. ¿Qué es lo que debemos de hacer en ese momento? Abrir nuestro corazón para que lo que se derrame en el altar llegue a nuestros corazones.